Buenas noches, ¿cómo están ustedes, colegas, alumnos? Mi nombre es Luigi Alberto Sánchez Ugarriza, docente de ICJ. Agradecer ante todos ustedes por estar presentes, agradecer al ICJ por convocarme para esta conferencia magistral, antesala de lo que va a ser el diplomado en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, que el presidente también va a estar haciendo una pequeña disertación sobre sujetos procesales. Hoy vamos a hablar sobre la etapa intermedia y dentro de esta etapa intermedia vamos a hablar del famoso control de acusación, ¿no? Entonces, quiero compartirles mi pantalla para que vean las diapositivas que he preparado para el día de hoy. Quiero ver si se logra, que me digan, por favor, afirmativamente, si se logra ver la primera diapositiva. Perfecto. Vamos a partir por una definición y haciendo una comparación y un paralelo, ¿no? Como es, mis clases son eminentemente prácticas. En el antiguo proceso instructivo, hoy de liquidación, encontramos que había una etapa de instrucción y en los procesos sumarios se mimetizaba el juzgamiento y se resolvía. En los procesos ordinarios, con el antiguo modelo, con el código de procedimientos, vemos que había un investigación judicial, una instrucción y se elevaba a sala para el debate. La etapa en la cual se preparaba para el juicio, la etapa preparatoria de acusación al juicio, a esa etapa se denomina etapa intermedia, que en el código de procedimientos penales no existía una definición de lo que es la etapa intermedia. Recordemos, ya pasando al nuevo modelo acusatorio con rasgos adversariales que nos compete, podemos decir que hay tres etapas delimitadas. La investigación preparatoria, que se divide en dos, en actos iniciales de investigación o investigación preliminar, la preparatoria formalizada, la etapa intermedia que nos compete el día de hoy y el juzgamiento. Esas son las etapas del nuevo código. ¿Cuándo decimos que comienza la etapa intermedia? Cuando termina la investigación preparatoria. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces, decimos que tiene que haber una disposición, así como hay una disposición de inicio de la investigación preparatoria, disposición que nace del Ministerio Público porque es el que está a cargo. Pero doctor, entonces, ¿por qué decimos que ya cuando hay una investigación preparatoria formalizada y continuada, esta persona está procesada? Porque en la disposición solamente una comunicación al juez. Muy distinto de lo era la instrucción. Entonces no hay que confundirse ahí. Si tienen alguna duda, me preguntan y yo gustoso les absuelvo las consultas. Ahora, si estamos hablando que evidentemente son etapas que tienen sus características delimitadas, acá lo que va a hacer el fiscal
una vez termine emitir su disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Y en el lapso de 15 días va a evacuar su acusación o solicitar el sobreseimiento. O sea, podemos definir a la etapa intermedia como el conjunto de actos procesales autónomos con los cuales se critica la investigación preparatoria. Es una crítica y donde se hace un control judicial a la investigación preparatoria. Eso es básicamente la etapa intermedia. Y esta crítica se da mediante una audiencia preliminar, como lo dice el código, más conocida como audiencia de control judicial de la acusación, en el argot criminal, con audiencias de control de acusación. ¿No? Entonces, seguimos. ¿Cuál es el fundamento o el principio que inspira a la etapa intermedia? El principio de economía procesal. Se busca finalizar en sentido negativo, sin juicio oral, un caso que no merece ser sometido a debate, evitando en esta forma molestias procesales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que si el caso no pasa por el filtro de las observaciones formales y sustanciales, es decir, el filtro judicial, ese caso va rumbo a un archivo, a un sobreseimiento. ¿Por qué decimos acá, como no es una etapa preliminar, el fiscal no la puede archivar por sí misma? Requiere la venia del juez para el sobreseimiento. Porque es una decisión del fiscal si acusa o no acusa. Y vamos a ver más adelante qué es la acusación, en qué consiste la acusación. Entonces, en esta etapa vemos de que si la acusación, que no es otra cosa más que la petición, la solicitud del fiscal de una sanción, tanto con pena privativa de libertad, que puede ser efectiva o suspendida, y el pago de una reparación civil, si es que no hay actor civil constituido. La acusación fiscal tiene que tener una calificación, y un fundamento fáctico. Esos son los requisitos básicos de una acusación. Como el fiscal es el titular de la carga de la prueba, el fiscal, si quiere, puede no acusar. Pero en la gran mayoría de casos, de acuerdo a cómo se haya manejado las etapas anteriores, es decir, ya hemos hablado en sesiones anteriores que la creación de la teoría del caso, que se materializa en el alegato de apertura y el alegato de cierre, se da en etapa preliminar. Es decir, que desde que este imputado es detenido y se comunica al fiscal, el fiscal ya sabe cómo va a dirigir el caso para una futura condena. Lo que buscan los fiscales en este tipo de audiencias es que pase el filtro y se someta a un debate judicial. ¿Por qué llamamos audiencia preliminar? Porque es la primera audiencia antes del juicio oral. Esta audiencia sirve de filtro a la información a debatirse. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un caso de robo agravado. Las pruebas
que presenta el fiscal para ser debatida son la testimonial de los intervinientes, la testimonial del agraviado, la testimonial de dos testigos, aparte de sus medios de pruebas documentales, como son sus actas de intervención, las declaraciones. Eso básicamente son los medios probatorios que se va a presentar en esta audiencia, que tienen que ser admitidos en esta audiencia. Ahora, la defensa también va a presentar sus medios probatorios rebatiendo a los de la fiscalía. Por ejemplo, declaración del testigo de descargo A, declaración del testigo de descargo B. También documentales, declaraciones de tales testigos y todo lo que crean pertinente para rebatir la tesis fiscal. Ahora, en esta audiencia se verifica la información del fiscal. El juez hace un control judicial de la información tanto del fiscal como de la defensa y de las peticiones probatorias. Recordemos que acá el resultado de la audiencia preliminar o de la audiencia de control de acusación va a ser un auto de enjuiciamiento por el cual queda expedito para el juicio oral y pasa a otro juez, que es el juez de juzgamiento, que puede ser unipersonal o colegiado, de acuerdo a los hechos. También en esta audiencia participan todos los sujetos procesales y se pueden plantear peticiones ante el juez que la preside. Por ejemplo, al hablar de peticiones, hablamos de las famosas observaciones. Las observaciones sustanciales de la acusación y las observaciones formales de la acusación. Pero, ¿qué pasa si el fiscal, si hay dos delitos, por ejemplo, robo agravado y violación? Ya. El fiscal solicita el archivo por el caso de violación y, en todo caso, solicita acusación por el caso de robo agravado. Eso se denomina requerimiento mixto. De una parte es acusatorio, acusa en el cargo de robo agravado y archiva en el caso de violación. Por eso llamamos requerimiento mixto. Los requerimientos pueden ser mixtos, acusatorios o de sobreseimiento. ¿En qué sentido? El sobreseimiento no solo lo puede pedir el fiscal, también lo puede pedir el abogado del imputado, por las causas que ya lo vamos a ver. Y en este acto, en esta audiencia, se va a oralizar, porque todo se ve en acto oral, se va a oralizar la acusación fiscal. Esto no quiere decir de que si es un caso con múltiples imputados, con múltiples cargos, el fiscal se va a dedicar a leer. No. El fiscal lo que tiene que hacer es sucintamente los hechos, la calificación jurídica y los medios probatorios que se van a debatir si esto pasa a juicio oral. Pero sucintamente haciendo un resumen. No, en muchos casos el fiscal se pone a leer y el juez le llama la atención. Lo más importante de esta audiencia preliminar o de control de acusación será ante el juez de la investigación preparatoria. Es la primera y última audiencia que ve el juez de la investigación preparatoria. Después, el juez de la investigación preparatoria pierde jurisdicción
y entrega esa jurisdicción al juez que va a llevar a cargo el juicio oral, que es el juez de juzgamiento, unipersonal o colegiado. Hay dos tipos de observaciones o controles. El control formal o las observaciones formales son la corrección de actos de omisión formal. Por ejemplo, se ha digitado mal el documento nacional de identidad de una de las partes, se han consignado mal los nombres, se han equivocado en la calificación, en el número o inciso del artículo de la calificación jurídica. Son errores que se pueden rectificar, son errores de forma. ¿Quién solicita o quiénes observan la acusación? Los que observan la acusación va a ser en su mayoría el abogado del imputado. Necesariamente el que observa la acusación es el abogado del imputado, porque el actor civil, que es el agraviado representado, le conviene que acuse, entonces no la va a observar. El tercero civilmente responsable también podría objetar la acusación, observarla de forma formal o de forma sustancial. ¿Cuál es el resultado del control formal? Que la acusación se inadmita, que se den 5 días para resarcirla y reformularla. La observación formal es un saneamiento formal de los requerimientos del fiscal ante el juez. El fiscal, en este acto, presenta su acusación. Ojo, hay también algo muy importante. Yo tengo 3 días para por escrito oponerme a la acusación fiscal con mis observaciones formales, sustanciales y o pedir el sobreseimiento y presentar mis medios probatorios. Yo tengo 10 días desde que se me notifica de la audiencia. Tengo 10 días. La típica pregunta que se hace: ¿hábiles o naturales? Días naturales. Excepto sábado y domingo, ¿no? Los sábados y domingos no se cuentan. ¿Qué es el control sustancial? Acá se discute preliminarmente las condiciones de fondo del requerimiento fiscal. Es decir, si guarda relación las pruebas que se está presentando con la conducta, si la conducta encaja dentro de la descripción típica. Una consecuencia de que la acusación no pase este control es el sobreseimiento, que es pedirle al juez que archive y que no emita su auto de enjuiciamiento. Es una forma de racionalizar la administración de justicia penal. Es decir, que no todo se ve en juicio, sino lo que realmente es delito se vea en el proceso. Eso es lo que este control sustancial. ¿Quiénes lo pueden plantear? Como ya hemos dicho, lo puede plantear mayormente el abogado del imputado. O sea, es decir, el imputado mediante su defensa técnica, dentro del plazo de 10 días. Porque, ¿qué pasa si se ha pasado el plazo y no observó la acusación? Hay jueces que, por el principio elemental de la igualdad de armas y el derecho de defensa y acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva, amparan aún así la observación
estando fuera de plazo, lo toman como si fuera de oficio. Algunos jueces, otros simplemente, que son formalistas, se atienen a lo que dice el código, que no pueden exceder los 10 días, se tiene que hacer por escrito para sustentarse oralmente. ¿Cuál es la característica, las características de esta etapa intermedia o etapa del control de acusación? Es una etapa netamente jurisdiccional, el que la preside es el juez de la investigación preparatoria, que es el juez que ha conocido toda la etapa de investigación preparatoria. Este juez no emite fallo. ¿En qué sentido? Que acá no se está haciendo un juzgamiento. Acá simplemente se va a hacer un control judicial de la investigación preparatoria, de los medios probatorios y de las peticiones de las partes. Entiéndase por partes, el Ministerio Público y la defensa técnica del imputado, que necesariamente tienen que estar presentes. Se dice que una de las características es funcional porque sirve para depurar los casos que no tienen las características para llegar a juicio. Por ejemplo, hay un principio de congruencia que se utiliza en la imputación penal. Si yo te estoy investigando en la investigación preparatoria, valga la redundancia, formalizada, estoy investigando por robo agravado, y en el control de acusación te acuso por hurto simple. Entonces, esta acusación no guarda relación, esta acusación no guarda relación con los actos iniciales de investigación que se han estado recabando, porque se ha estado investigando robo, no hurto. Entonces, el juez va a hacer un control judicial de la investigación donde predomine la oralidad y, a pedido de las partes, mediante una observación sustancial a la acusación, la va a archivar. Es decir, va a emitir el auto de sobreseimiento. Porque el sobreseimiento no es otra cosa más que el archivo judicial de la causa. ¿Cuánto dura esta etapa de control de acusación o etapa intermedia? Comprende del momento en que concluye la investigación preparatoria hasta que se dicta acto de enjuiciamiento o sobreseimiento. Quiere decir que desde que el fiscal, mediante disposición fundamentada, evacúa este pronunciamiento fiscal, donde dice que ya terminó la investigación preparatoria, ahí empieza el control de acusación. Muchos piensan que etapa intermedia y control de acusación es lo mismo. No, la etapa se llama intermedia. Dentro de la etapa intermedia se da el control de acusación, que es como se le conoce a la audiencia preliminar, audiencia de control de acusación. Acá no existe el plazo razonable. Este dependerá de la complejidad del delito. Es decir, si hablamos de un delito sumamente complejo como crimen organizado, este control de acusación, audiencia preliminar, no se va a dar en una sola sesión. Se van a dar en dos, en tres, hasta en cuatro sesiones. Entonces, eso no está tan delimitado como los plazos de la investigación preparatoria o de la investigación preliminar, sino dependerá de la complejidad del caso. Y la complejidad del caso se mide por la cantidad de cargos y la cantidad de imputados. Mientras más cargos hayan, más imputados hayan, más complejo será.
¿Qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento no es otra cosa que la solicitud de archivamiento del caso, que lo puede hacer el imputado mediante su defensa o el fiscal en vez de emitir pretensión acusatoria. Cuando ya hemos hablado del sobreseimiento, no es otra cosa más que solicitarle al juez archive la acusación por carecer de congruencia o que el fiscal haya cambiado maliciosamente la calificación jurídica de un hecho que no se ha investigado en etapa preparatoria ni etapa preliminar, ¿no? Como producto de una observación formal. Vamos a recurrir como apoyo al código y vamos a leer sobre el sobreseimiento, ¿no? Artículo 344. El sobreseimiento procede cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de un señor en Chongoyape, Chiclayo, que le imputan que corta arbolitos en su terreno. Es un delito ambiental, depredación de formaciones rocosas, o también el delito también que se le está imputando es el de alterar el paisaje. Entonces, él dice, a mí no se me puede imputar el hecho de depredar un bosque, porque para empezar, en ese terreno no hay bosques. Segundo, yo no vivo ahí. Es un terreno donde yo voy a construir mi hidroeléctrica, pero yo vivo en Lima. Entonces, calzaría, estamos solicitando el sobreseimiento, porque está para control de acusación. Son varios casos que versan sobre lo mismo. Entonces, hemos planteado el sobreseimiento en ese sentido. Después, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad. El hecho imputado no es típico, es decir, no entra en la descripción del tipo. Por ejemplo, depredación de bosques. Cortó dos arbolitos de forma independiente, pero eso no es considerado una formación boscosa. Entonces, el hecho es atípico. O se le acusa de homicidio a una persona de haber culminado con la vida de otra con una pistola de juguete. No es típico. No se puede matar a una persona con un arma de juguete. Sí se le puede robar, porque sí es considerado robo agravado, porque potencia el susto. Potencia, la sensación de amenaza. La C, la acción penal se ha extinguido, ya no existe. ¿Por qué? Ejemplo, se murió el imputado o los imputados fallecieron. Este caso, el señor que nos ha contratado tiene 88 años, entonces puede fallecer. No es que le esté deseando la muerte, pero puede suceder. Y otro de los motivos es no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya suficientes elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Todos los que les he dicho los supuestos son resultado de que no hay elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento. ¿Qué quiere decir esto? De que no va a haber un auto de enjuiciamiento. La audiencia de control de acusación o la audiencia preliminar termina con el auto de enjuiciamiento o con el sobreseimiento del caso, o con el sobreseimiento de un cargo y el enjuiciamiento de otro. Esa es la mecánica.
El 345 nos dice que el control de requerimiento de sobreseimiento y audiencia de control de sobreseimiento. Pero ojo, la audiencia se llama preliminar, donde se da el requerimiento del sobreseimiento, se da el requerimiento de acusación, se da la lectura de la acusación. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Muchos casos se caen en control de acusación. ¿Por qué? Porque el agraviado nunca declaró, nunca le tomaron su declaración. Esa es una de las cosas por las cuales se ha llegado instaurado el control de acusación. Porque si el agraviado a lo largo del proceso, porque recuerden que cuando se formaliza investigación ya hay proceso, a lo largo del proceso nunca se ha presentado, cuando haya juicio oral menos se va a presentar. Como los juicios, los antiguos juicios orales, ahora juicios de liquidación penal, al agraviado la policía lo trasladaba, lo iba y lo buscaba y lo llevaba al juicio. Y eso no cambia nada su forma de pensar. Si él quería declarar, quería no. A veces los familiares de los imputados, mayormente por robo, se acercan con los agraviados y le dicen: no declares, te doy tanto, no le hagas un daño a mi hijo, no le hagas un daño a mi nieto, es muchacho, él va a cambiar, me lo voy a llevar al norte. Se la pintan bonito. Imaginemos que esta persona se desiste. Inclusive presenta un desistimiento al momento del control de acusación, lo cual puede usarlo a favor, lo puede usar a favor la parte contraria. Entonces, solicitando el archivo judicial del caso. Entonces, básicamente, esto ha sido el control de acusación. Básicamente, esto ha sido el control de acusación. Esto es una antesala de lo que va a ser el diplomado de litigación oral estratégica y derecho procesal penal, que también estoy entre los docentes, soy honrado por estar entre los docentes que lo va a dictar. Vamos a hablar de sujetos procesales, vamos a hablar un poco de las actas, ¿no? Temas interesantes, temas del momento, temas operativos. Espero que tengan, los espero con sus preguntas. Muy agradecido al ICJ por tenerme en cuenta y tenerme paciencia. A ustedes también, señores alumnos, por estar presentes en esta noche de casi 28 de julio. Un feliz 28 para todos y muchas gracias por estar presente en esta noche académica. Bueno, gracias. Gracias.